Ya pasaron 27 días y las normales de Michoacán, las 8 normales de Michoacán continúan en paro de labores. No hay voluntad de los estudiantes de sentarse a negociar, entregando primeramente los autobuses y camiones que tienen secuestrados. Es sin duda alguna un asunto de la federación. La federación tiene que intervenir porque los estudiantes están reclamando de alguna forma que no sea aplicado el nuevo plan de estudios y esto depende necesariamente de la federación porque es la Secretaría de Educación Pública la que de alguna forma ha impuesto estos planes de estudio. También es menester del gobierno federal el intervenir en este conflicto. Porque definitivamente los autobuses fueron secuestrados en vías federales. Los autobuses también tienen placas de servicio público federal y esto, y por esto, le corresponde a la federación actuar. Es necesario que ya las normales terminen su parálisis, que las normales ya regresen a trabajar de manera normal y que los aquellos que se preparan para ser los maestros de los niños de secundaria y primaria en el futuro, pues puedan tener una muy buena educación, puedan aprender a educar a los niños de Michoacán y se acaben estos conflictos que en nada ayudan a nuestra entidad.